especial la bienvenida a Juan García Isla, rector del Santuario de la Divina Misericordia de Murcia, y que también será el que predicará y que nos dirigirá la palabra. Querido don Juan, y nos disponemos a vivir esta celebración, como siempre, con un encuentro gozoso con el Señor. Al venerar pues esta imagen, levantemos los ojos hacia Cristo, que con el Padre y el Espíritu Santo reina para siempre. Hacemos una oración de bendición. Os invito a unirnos. Te bendecimos, Padre, porque en Cristo nos diste el supremo modelo de santidad. La Iglesia, cuando contempla su rostro, ve en él la expresión de tu bondad, y cuando recibe de su boca las palabras de vida, se llena de tu sabiduría. Al sondear lo profundo del amor de su corazón, ella misma se abraza en aquel fuego del Espíritu que Él derramó para hacernos renacer a una vida nueva. Cuando lo mira enormecido por su sangre divina, venera esta sangre preciosa por la que ella misma ha quedado purificada. Y al exultar por la resurrección de Cristo, participa y experimenta de antemano la gloria de su Esposo. Así pues, Señor, te pedimos humildemente que tus hijos, al venerar esta imagen de Cristo, tengan los sentimientos propios de Cristo Jesús. Y ya que son imagen del hombre terreno, sean un día también imagen del hombre celestial, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y le dice nada menos, te nombro
tarde. Fijaos el cargo que le da a esta mujer, Sor Faustina, de nombre miserable. Y escribe todo lo que yo te voy a decir. Y el Señor todos los días hablaba a Santa Faustina, entonces. Y Sor Faustina, pues, se tiene la verdad indigna de ese detalle que tenía el Señor para con ella, la última de todas, la más humilde, la que tal vez muchas otras religiosas despreciaban por no tener mucha cultura. Y ocupaba trabajos de servicio humilde en los conventos. Y el Señor la escogió precisamente a ella para recordar al mundo que eres tú. Y le dijo: píntame, ¿cómo me ves? ¿Cómo vio Sor Faustina al Señor? Pues tal como aparece en el cuadro, en este cuadro que se acaba de decir, y en los otros cuadros que ya conocéis. Un Cristo glorioso y resucitado, todavía con la señal de los clavos en los pies y en las manos, en actitud de bendición a la humanidad. Y de su corazón salieron dos rayos grandes, uno rojo y otro blanco, pálido. Y el Señor está explicando todos los detalles sobre esta imagen. El rayo rojo significa el sacrificio. El sacrificio que el Señor hizo y que hace todos los días en la Santa Misa. El rayo rojo representa la gracia de Dios, el bautismo y los demás sacramentos. Y digo, todo aquel que rece ante este padre, yo le ayudaré, yo estaré con él, yo le perdonaré y lo llevaré a la vida eterna. Le concederé lo que necesite para el bien de su alma, también de su cuerpo. Santa Faustina no sabía pintar, pero indicó a los pintores lo que ella había visto, como pudo. Y citó que como pudo, pues fue plasmando en el lienzo lo que Santa Faustina le iba a indicar. Y así nació la imagen de la Divina Misericordia. El cuadro de la Divina Misericordia es una síntesis teológica, una síntesis también de la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque no hay verdad más grande que este. Dios es amor, Dios me ama, Dios me quiere, Dios me sirve, Dios da su vida por mí, y Él me perdona, y Él espera de mí una respuesta generosa, como la de San Pedro: ¿me amas más que estos? Pedro, ¿me amas más que estos? Esta pregunta, podemos pensar que hoy nos hace el Señor a nosotros, en medio de esta humanidad paralizada, muy alejada de Dios. El Señor te pregunta a ti, que estás aquí esta tarde: oye, ¿tú me amas más que estos? ¿Me amas más que los demás? Es decir, tu amor es tan grande, que puedo confiar en ti. Y hay que decir: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo. Y el Señor, a la persona que ama de verdad, desconfía la labor de pastores. Pastores somos todos, los sacerdotes de modo especial, pero todos tenemos algún pequeño rebaño confiado en Dios. Tu familia, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, las personas que te cruzan por el camino, son el pequeño rebaño, las ovejas que el Señor te encomienda. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos.
Bueno, pues esta verdad tan, tan clarísima, tan bíblica, tan teológica, parece que a veces se olvida. Y durante un tiempo largo, en la Iglesia, en la doctrina de la Iglesia, en la enseñanza del catecismo, parece que era más importante recordar que Dios es justo, que Dios castiga a los malos, que hay infierno, que hay purgatorio, que no hay. Pero va por el camino del miedo, más que por el camino del amor, de la generosidad. Y por eso el Señor escogió a esta religiosa para que lo recordara. A pesar de todo, todo lo que ella iba escribiendo en su diario no fue admitido por la Iglesia. Es decir, fue un poco censurado. Parece que era una cosa como de una monja visionaria. Hasta que Juan Pablo II, siendo arzobispo de Cracovia, expuso en la Santa Sede, de un modo muy fuerte y decidido, todo la revelación que Dios iba haciendo, había hecho a esta santa religiosa. Y de ese modo pudo conseguir que la Santa Sede abriera de par en par las ventanas de su doctrina al amor de Dios. Y así fue poco a poco extendiéndose esta devoción, esta verdad. Sacerdotes polacos que normalmente misioneros en todo el mundo la fueron propagando. Y Juan Pablo II fue el principal propagador de esta verdad y de esta devoción al amor de Dios. Dios es misericordioso. Dios me quiere. Por eso le describe su segunda encíclica, Ibe misericordia, rico en misericordia. Dios es rico en misericordia. Y podemos recordar hoy precisamente, en el año 2000, cuando el Papa consagró el Santuario Mundial de la Divina Misericordia en Cracovia y beatificó a Santa Sor Faustina. En aquella ocasión, dijo el Papa, recogió lo que el Salmo 118 nos dice: dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y dice Juan Pablo II: así canta la Iglesia en la octava de Pascua, antes de recoger del acto de Cristo resucitado las palabras que en el tenáculo dan su verdad al anuncio de la misericordia divina y sobre su ministerio a los apóstoles. Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, a quienes los repecáis, les quedan retenidos, a los apóstoles y después a todos los sacerdotes, los encomiendan el ministerio de la misericordia, el ministerio del perdón, el sacramento de la confesión, de la penitencia, y lo tenemos, que es el sacramento de la misericordia divina. Todos los días el Señor está dispuesto a perdonarnos. Pero tenemos que ir a buscar ese perdón. Tenemos que acercarnos al sacramento. Y tenemos que decir: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero también recordamos la palabra del Hijo de Dios, como el Padre le da un abrazo al Hijo y le hace una fiesta. ¿Por qué? Porque lo había perdido y lo he encontrado. Estaba lejos y ya está en casa. Y hubo fiesta en aquella familia con un hijo recuperado. Ese es el sacramento del perdón. Esa es la misericordia divina. Ese es Dios Padre que nos ama. Y dice de Juan Pablo II en aquella homilía: antes de pronunciar estas palabras, Jesús muestra sus manos y su costado, es decir, señala las heridas de la pasión, sobre todo la herida de su corazón, fuente de la que brota la gran ola de misericordia que se derrama sobre la humanidad. Y recoge las palabras del diario: este corazón, Sor Faustina Kowalska, la
Adriana, que a partir de ahora en Hebreo Santa verán salir dos haces de luz que iluminan el mundo. Estos dos haces, explicó una vez Jesús mismo, representan la sangre y el agua. Sangre y agua. Nuestro pensamiento va al testimonio del evangelista San Juan, quien cuando un soldado traspasó con su lanza el costado de Cristo en el Calvario, vio salir sangre y agua. En el Calvario, sangre y agua, lo último era que tenía. Sangre del sacrificio, agua de la gracia. Si la sangre evoca el sacrificio de la cruz y el don eucarístico, el agua y la simbología humanitaria no solo recuerda el bautismo, sino también el don del Espíritu Santo. Y cada uno decíamos que el cuadro de la Divina Misericordia no es cualquier cosa, es un compendio de la teología del amor, un compendio de la teología de Dios amor y de la respuesta que tenemos que dar. La misericordia divina llega a los hombres a través del corazón crucificado. Hija mía, di que soy el amor y la misericordia en persona, le dirá Jesús a su fortuna, hija mía. Di que soy el amor. Dilo, recuérdalo. Es como diciéndole, recuerda a los hombres que se han olvidado que yo soy el amor y la misericordia misma, que se acerquen a mí. Hay personas que le dan miedo de acercarse al Señor, porque piensan que es algo tremendo, o porque no lo conocen. Acercarnos al Señor, que es el amor y la misericordia misma. Cristo derrama esta misericordia sobre la humanidad mediante el envío del Espíritu Santo. Y dice el tipo el Papa entonces, hoy es verdaderamente grande mi alegría al proponer a toda la Iglesia como don de Dios a nuestro tiempo la vida y el testimonio del sol doctrina actual. El Papa estaba feliz. Y estaba feliz porque estaba cumpliendo un deseo de Dios, un deseo del Señor. Y es dar a conocer el don de Dios a nuestro tiempo, a los hombres de nuestro tiempo, la vida y el testimonio del sol doctrina actual. Y tenemos todos en el diario recogida en las palabras del Señor. En la Biblia está la palabra de Dios. En el diario hay palabras del Señor. Nos la comunica a nosotros. Y podemos leerlas. Y podemos meditarlas. Porque eso el Señor lo ha comunicado para todos. La humanidad no encuentra paz hasta que se dedica con confianza a la misericordia divina, dice el diario. Todos estamos por la paz. Todos queremos paz. En la Santa Misa nos damos la paz. Pero la humanidad no encontrará la paz hasta que se dedica con confianza a la misericordia divina. Y el Papa dice, a través de la obra de la religiosa polaca, este mensaje se ha vinculado para siempre al siglo XX, último del segundo milenio y puente hacia el tercero. No es un mensaje nuevo, pero se puede considerar un don de iluminación especial que nos ayuda a revivir más intensamente el Evangelio de la Pascua, para ofrecerlo como un rayo de luz a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Y se pregunta al Papa, Teatro Juan Pablo II, ¿qué nos deparará los próximos años? ¿Qué ocurrirá los próximos años? ¿Cómo será el futuro del hombre en la tierra? Preguntas importantes, serias. ¿Cómo será nuestro futuro? No podemos saberlo. Sin embargo, es cierto que además de los nuevos progresos, no faltarán, por desgracia, experiencias dolorosas. Estamos viendo el dolor que sufre la humanidad por la paz.
catástrofes, los enfrentamientos, las enfermedades. Pero dice el Papa, pero la luz de la misericordia divina que el Señor quiso volver a entregar al mundo mediante el carisma de Sor Faustina iluminará el camino a los hombres del tercer milenio. La misericordia divina es la luz que nos iluminará el camino a pesar de las dificultades, de los sufrimientos y de las catástrofes. Tenemos una luz que nos guía por el camino a veces oscuro, pero esa luz hay que llevarla y crearla. Hay que difundirla. Por eso es muy importante que demos a conocer a todos esta verdad tan, tan seria. Dios te ama, Dios te quiere, Dios es misericordioso. Tú le amas. ¿Cómo vas a corresponder al Señor que te quiere? Pero como sucedió en los apóstoles, es necesario que también la humanidad de hoy acoja en el cenáculo la historia de la historia a Cristo resucitado, que muestra las vidas de su crucifixión y que pide paz a vosotros. Paz a vosotros. Le dice el Señor a Sor Faustina, diles a toda la humanidad que yo soy la misericordia infinita. Y si no creen en mis palabras, por lo menos que crean en mis llagas. Por eso las llagas siguen postrándose en el cuadro de la misericordia, las llagas. Si no creen en mi palabra, por lo menos que crean en mis llagas. Y ante un Cristo crucificado, un Cristo traspasado, ¿quién no es capaz de decir, Señor, perdóname? Perdona lo que yo te he hecho. Perdona porque fui yo, fuimos nosotros los que te crucificamos y te pedimos perdón. Y el Señor dice, Padre, perdona a dos, porque no sabe lo que se hace. Así pues, es importante que acojamos íntegramente el mensaje que nos transmite la palabra de Dios en este segundo domingo de Pascua, que a partir de ahora en toda la Iglesia se designará con el nombre de Domingo de la Misericordia Divina. Eso fue lo que el Papa estableció para cumplir lo que Cristo pidió el segundo domingo de Pascua, que sea el domingo de la Misericordia Divina. Bienaventurados a los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y la devoción a la Divina Misericordia no es la devoción solamente a un cuadro, no es solo contemplar el cuadro, sino es llevar a la vida lo que el cuadro nos está transmitiendo, y es el amor al prójimo. Si Dios me ama a mí, ¿cómo yo no voy a amar al prójimo? Si Dios me perdona a mí, ¿cómo yo no soy capaz de perdonar? Y ahí están las obras de misericordia, las corporales y las espirituales. La divina misericordia nos lleva, nos empuja, digamos, a vivir el amor con los demás, con los necesitados, con los enfermos, con la familia, con las personas que están tristes, con aquellos que están pasando un punto difícil, o con aquellos que van por el mundo, por las calles de las ciudades, sin saber a dónde van, sin conocer a Dios. Obra de misericordia, enseñar al que no sabe, dar consejo, perdonar, dar de comer, dar limosna, rezar por todos. Y ya en estas palabras dice, la canonización de Sor Faustina tiene una elocuencia particular. Con este acto quiero transmitir hoy este mensaje al nuevo milenio. Lo transmito a todos los hombres para que aprendan a conocer cada vez mejor el verdadero rostro de Dios y el verdadero rostro de los hermanos. El rostro de Dios y el rostro de los hermanos. En este cuadro que vais a ver a partir de ahora, está muy bien reflejado esa cara de Cristo sonriente. El Señor nos sonríe, nos transmite una paz, está contento.
Está contento porque estamos aquí. Está contento porque una imagen suya se va pues, a veredar. Y muchos se van a acercar de verdad a Dios para hacer este cuadro. Por eso hay que dar gracias al Señor que haya personas que sepan, que puedan con su arte reflejar la imagen de Cristo de la faz. Pero vamos, lo importante es que el rostro de Cristo nos atraiga, que el rostro de Cristo nos dé paz y nos transmita la alegría, estar contentos, dice el Señor, estar siempre contentos, lo repito, que estéis contentos y alegres. La misericordia divina es motivo de alegría, motivo de paz, motivo de serenidad. Cuando estés en alguna dificultad, cuando estés triste, malhumorado, deprimida, sufriendo, piensa, Dios me ama como soy. Dios me quiere tal como estoy ahora. Y si Dios me quiere así, Él sabrá por qué. Yo le pido al Señor que me dé la paciencia, la serenidad para seguirle en un corazón enamorado. Bien, hermanos, yo os felicito a todos por esta iniciativa de poner un motivo más para que la Divina Misericordia se vaya conociendo, se vaya extendiendo por todas partes. En muchos pueblos, de la que tenéis grupos de la apostolada de la Divina Misericordia, me han dicho todos los fanáticos que sois unos 300, los que estáis en tus grupos. Es muy importante, pero tiene que ser mucho más. Mucho más, ¿por qué? Porque a medida que los hombres vayamos conociendo al verdadero Dios, al Dios amor, iremos viviendo la religión auténtica de la caridad. Amamos unos a otros como yo os he amado. Bien, pues a la Virgen María, Virgen de los Llanos, pues le pedimos que nos allane el camino para acercarnos a su Hijo. Y pensar que Jesús, lleno de misericordia desde la cruz, dijo, hijo, ahí tienes mi madre. Y nos dejó a María, madre nuestra, nos dio una madre para todos, una madre misericordiosa. Que así sea. Al final de la celebración quisiera saludar al pintor del cuadro de la Divina Misericordia que veo que se encuentra ya al final, don Gregorio Goyo, como él firma los cuadros. Se encontraba en Madrid, me dijo que no sabía si podría llegar a tiempo, pero ya veo que se encuentra allí al final. Pues las manos del pintor han reflejado este cuadro, del cual llegaría esa misericordia a todos los que se acerquen a él. Pues su presencia y sobre todo pues a esas manos que han plasmado maravillosamente esta imagen. Y también pues quisiera agradecer al coro diocesano de jóvenes que en tantas celebraciones pues participa pues dándole pues esos cantos con su clima también de oración a las celebraciones. Y también desde el apostolado de la oración del grupo de la Divina Misericordia, por darle las gracias públicamente, porque siempre que me unido a ellos, pues les siempre han respondido con su presencia. Por eso ahora quiero tener un pequeño gesto, creo que de justicia, que uno del coro venga a recoger este pequeño detalle, que es Santa Cecilia, la patrona de la música, con esa escultura tal como la representó Perolini en las catacumbas de San Calixto. Cuando Santa Cecilia ya, con la grieta en su cuello por el martirio, elevó su último canto, como no podía con la voz, lo hizo con los dedos, ese canto que hizo a la Santísima Trinidad. Pues muchas gracias y en nombre de todo el pueblo. Gracias a este pequeño.
inclínate hacia nosotros, pecadores, sana nuestra debilidad, perdona todo mal, haz que todos los habitantes de la tierra experimenten tu misericordia, para que en ti, Dios, tu inclino, encuentre siempre la fuente de la esperanza. Padre eterno, la dolorosa pasión y resurrección de tu Hijo, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Al terminar la bendición, el diácono se pondrá aquí delante para cuantos quieran venerar la reliquia del Beato Juan Pablo II, se acerquen a él. Terminamos el lado de esta celebración. Yo la agradezco, pues, a don Juan, esa honra meditación que nos ha ofrecido sobre la Divina Misericordia. Y también felicito a San Víctor, casi casi me gustaba más que la original. Pues enhorabuena. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Glorificad con vuestras vidas al Señor. Podéis ir en paz.